Sabroso. ¿Dónde llegamos, tío? Llegamos al Boquerón de Güina. Acá seguimos al morro. A la derecha se sigue para la peña. Aquí. Por allá. Para la ¿Quiere? peña de. No, yo paso. Tan fuerte. Gracias. No, es que no tengo sed. Le he pegado esa dulce. ¿Cómo te sientes, Sandrita? Bien. ¿Aguantas? Ay, pues sí. Sí, traía muchas ganas de comer. Veníamos de por allá. La vez que veníamos con la niña de Rosy, Sofía, dejamos la yegua. Tío, ahí se los estoy cuidando a ellos dos. Yo también los estoy vigilando muy bien, los estoy alimentando divinamente. Eso sí, no me quedo. Y Sandrita se ha portado toda célebre, hoy. Yo la vi lavando la loza. Y haciendo la comida, quedó. ¿Hizo la comida? Y quedó de rechupete esa comida. Esto es Paz Verde, vamos para el morro. Vamos a traernos el mejor cristal. Cirilí TV. Cirilí TV se por corta. Toda Boyacá. Ok. Vamos a caminar para allá un momento. Aquí vemos otra escaladora. Esto es el Alto La Peña. Bravo. Está como muy grande. Los cavernícolas. Oscar, di algo. Bueno, nos encontramos en la cueva, en un capullito, donde se puede uno refugiar de la lluvia si está algún lloviendo. Un día vamos a acampar. Sandrita, ¿Sandrita? ¿Ahí está Sandra? Sí. Ah, sí. Sandrita está aquí. Está lindo, tomando el sol. Está tomando el sol, porque es que el camino es por allá. Desviamos acá para ver si había cristales en este lado de la montaña. Nunca habíamos venido. Es nuestra primera vez. Oiga, sí, es nuestra primera vez en este. Yo nunca había subido acá. Muchachos, nadie había subido acá. Es nuestra primera vez. Desviamos el camino de lo que se perdió Cristina y Lalo. Nos vemos. Listo. Allá es el morro. Vamos a subir a este primero y luego pasamos en ese pin acá. Aquí es donde hay más cristales en este de acá. Estamos en la peña. La peña tan bacana. Solo piedra. Qué chimba. Mira un avión. Marica, esa suya está arriba. Hágale fresco. Mire ese avión, si ¿sí lo ve? No, no salió. Si sube esta de la corona. Nos encontramos en lo más alto del Morro La Peña, ¿es que se llama acá? Sí. Del Morro La Peña. Miren, por primera vez coronamos este sitio. Ninguno de mis primos había venido acá, mira, ya queda alto la tetica. Estos dos. Aquí fue donde murió por un rayo un tío, de mis tíos y de mi mamá. Entonces, muchachos, por fin, otra vez aquí en otra de las alturas de Boyacá. De las aventuras de Cirilí TV. Sí, nos falta, un día estaremos en el Morro Geriado, que es un morro que le tenemos muchas ganas, pero vamos a venir solo hombres esa vez. Nos vemos en la próxima, nos vemos allá en la cima. Allá, vamos a ir por Cristina por Sandrita y por mi mamá. Cristina se lo perdió más bien. Cristina se lo perdió, y Lar. Esta parte se llama el reencuentro. Después de haber escalado. No fuimos. ¿Ah? ¿No? ¿Vieron el águila? Uy, espectacular. ¿De dónde? De allá, de allá, de ese lado. Y desembocó por allá en una montaña, ¿no, tía? Sí. Espectacular. No, no la vimos. Pero estuvimos en lo más alto de la peña. Mira, yo me di cuenta. Estuvimos. Pero vieron la escalada que nos tocó. Estuvimos por todo este lado acá. Todo esto. Se nos vio. Y las alcanzamos. Vamos bien, vamos bien. Solamente hay cuarzo blanco allá. No hay más. Hola, muchachos. No los he dejado. Sí, TV, por toda Boyacá. Yo me acordé que es
¿Cómo se llama aquí, mamita? Esto se llama Lagunetas. Lagunetas. ¿Por acá? Nacimiento de agua. Por acá en todo esto hay nacimiento de agua, sobre todo por acá. Aquí queda. Vamos a subir primero a este, a la derecha. Y acá es donde están, donde hay más cristales. Allá a la derecha está el morro jeriado. Pasando. No, aquí este que se ve. Sí, ¿cuál es? Ese es el dichoso morro jeriado este que sería acá. Ay, no, diga que es ese. Ese es el morro jeriado. Y entonces, bueno, cortamos. De este lado queda el morro los cristales. ¿Qué? ¿Algo más palabras? Que es mi primera vez en el morro. ¿Y usted? No, bien, bien. Muy bravo no. Está ahí. Pero muy bonito. ¿Quieren comer algo? Allá. Sí, bueno. Zona de alimento. No. ¿Cómo? Esta rama gruesa que está acá. Parece, pero casi no se ve así, la cabeza de una persona. Dulce. Casi no hay. Acá lo tenemos por Cirilí TV, por toda Bogotá. Un aficionado. ¿Qué? Este que se ve por acá. Sale agua. Eso que se ve por acá, sale agua, dice Marco. ¿Dónde? ¿Estos canales? Pero bueno, pues aquí me está pasando, pero por ahí pasa algo. Aquí encontramos las primeras raíces de agua. Pero va a faltar harto, no se puede tomar. Mosquito. Pues de veras si andamos más bien. ¿Sí o qué? Más arriba es mejor. Al propio nacimiento. Al propio. Un fallido intento. Hola. Toca cogerla del fondo. Espérate. Porque hay mucho mosquito encima. ¿Sí oyeron? Gracias, Dios mío, por este sorbo de agua que me pasa. ¿Tomo? No, va por hacer flexiones de pecho abdominal, es cierto. Sí. Bueno, este fue el pozo del año pasado. Carlos, Oscar, Lalo, ¿quién más vino esa vez? Y yo. Éramos cuatro. ¿Se acuerdan? Había más agua en esa época. Y aquí fue donde almorzamos esa vez. En toda esta peñita. Llegamos más rápido. En la zona de alimentación. Ah, bueno, no me pasa por. Porque se ve bien profundo. Encontramos el nacimiento más grande, inclusive es más grande que el del año pasado. Hondo, profundo. Hemos dicho, voy a hacerles un acercamiento aquí con la cámara así, escolgando. Hasta ahí llegó. Pero aquí, pero allá. Mira, ya hay más. No, eso no tocó. Se hunde mucho. Con una vara de 2 metros no encontró asiento. Será el ciclo para. Pero sí está profundo. Y eso debe estar helado. ¿Qué es esto? No. ¿Y fue acá donde desmojaron ustedes? Ah, sí, puede ser más bien. Sí, esta fue donde estuvimos. Sí, aquí fue donde estuvimos. Pero un segundito, vamos a hacer una toma. Ah, sí, esta es la laza, la laja, claro. Aquí fue donde estuvimos. Sí, esta fue. Sí, porque entonces sí está igual. Está igual, sí, claro, esta fue. Tocó esa rectificación. Y aquí fue donde almorzamos. Y claro, en esta piedra no fue que almorzamos, ya me acordé. ¿Quieren comer panela y tomar agua? No, o sea, todavía nos acabamos de comer. Estamos empalagados. Sí, fue acá porque mira, ya también sacamos agua y más arriba también sacábamos agua. Esta es la laja brava. ¡Qué belleza! Mire, sigue esta laja de agua.
Miren esa laja. Del carajo. Sandrita, llegamos al mejor sitio. Hola, mami. Hola, hijo. Coronaste. Ya. Bueno, nos encontramos en este momento en la mitad de los dos morros. Ese y el otro que queda allá arriba, pero. Entonces, ¿cómo te sientes? Mamada. ¿La botaste toda? Sí. Yo ¿usted? Estoy sudando. Nosotros sí la hemos botado toda porque subimos a ese de allá primero con Oscar. Pero entonces, yo no sé si Oscar quiera subir a este. Rivera. Subamos. Eso no debían de subir ahí. Desde que vienen bien cansados. Pero es que se llame cristales para que van a subir. Exacto, mejor vamos a ese lado que hay cristales.